Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos? Nuevamente aquí en Casi Todo Verdad, el noticiero de TV Universidad, compartiendo toda la información de La Plata, de Berisso y de Ensenada, hoy comenzando una nueva semana, 28 de mayo. Bueno, y vamos a compartir muchísimas cosas porque están pasando, pero demasiadas cosas en esta realidad que nos toca afrontar, después de lo que fue el fin de semana extra largo y después también de lo que fue en el día de ayer. Un mini verano en pleno otoño, temperaturas de 25 grados, realmente un domingo espectacular. Y ahora, con tiempo inestable, un poquito de calor, con sol y también asoma alguna que otra nube. Hace minutos nomás habló el presidente Mauricio Macri en cadena nacional y planteó el tema de la semana, ¿no? Lo que va a pasar en el Congreso de la Nación, en el Senado, cuando se trate el tema de ver si se puede bajar las tarifas, ¿no? Retrotraerlas al año 2017. Habló Macri de esto, dijo que no se dejen llevar por la locura de Cristina Fernández de Kirchner. También dijo que la sociedad es responsable del gasto de consumo energético y también llamó a la población a usar luces LED para poder ahorrar energía eléctrica. Todo esto en un contexto en donde hubo diferentes movilizaciones la semana pasada, el día miércoles, el día viernes también hubo una concentración y movilización contra el Fondo Monetario Internacional y también sabiendo que esta semana va a haber una movilización federal de movimientos sociales a Capital Federal que van a salir de distintos puntos del país hasta el Congreso de la Nación. Una semana muy complicada se viene. Y más adelante vamos a estar hablando y analizar los dichos del presidente Macri del día de hoy. Ahora sí, comenzamos con los títulos del programa del día de hoy. Vecinos y vecinas reclamaron en la Secretaría de Salud, denuncian el desmantelamiento de programas de salud primaria, la falta de profesionales y la subejecución del presupuesto de salud de la gestión del actual intendente Julio Garro. Debate por subsidios y tarifas. Verónica Urrelabeitia nos trae toda la información sobre el debate por los subsidios y las tarifas. En el Congreso avanza el proyecto para frenar los aumentos. Analizaremos, como decíamos también, las palabras del presidente Macri. Segundo pantallazo en defensa del cine regional y federal. Hoy nos visita Igor Galuk y Adriana Sosa. Nos vienen a hablar sobre el segundo pantallazo que se va a realizar el próximo viernes 1 de junio en distintos lugares del país. Y también deporte, fútbol, tenis. Hoy nos acompaña Santiago Duque de Arce, nos trae toda la información sobre la Copa Libertadores, el partido de despedida de la selección y también la Copa Roland Garros, que en el día de hoy comienza. También vamos a hablar un poco de tenis. Decíamos, en el día de hoy, vecinas y vecinos se manifestaron frente a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata denunciando el vaciamiento en esta área. Compartimos el testimonio de distintos referentes gremiales hablando sobre esta situación en el área de salud municipal. Los trabajadores están trabajando en condiciones paupérrimas, generalmente con falta de insumos, con falta de medicamento, con todo tipo de carencias. E incluso hay una baja en las plantillas de personal profesional. ¿Por qué? Porque un médico que estudió 10 años no podía estar cobrando 8.000 pesos como estaba cobrando, que se iban a trabajar a otros lados. Entonces, la situación actual es de crisis. El municipio de La Plata, Sociedad ATE, compañero del FESIMUBO, que estamos acá llevando esta jornada, no es la primera. Estamos saliendo adelante reclamando que los cambios que ha habido en la municipalidad se traduzcan en política pública en los barrios. Es decir, la atención primaria de la salud vemos que está descuidada en tanto falta de profesionales, falta de médicos, problemas en los accesos, salitas en malas condiciones. Queremos que se mejore eso y que de lo que se ha implementado ahora, se ha implementado un nuevo escalafón para trabajadores de salud que no ha llegado a todos, han quedado afuera todos los trabajadores de laboratorio, han quedado afuera. No entendemos, hay organismos gremiales que dicen que lo felicitan, pero no están cobrando todo. Es un proyecto que tiene el municipio que es bienvenido para equiparar a los salarios provinciales con los municipales. El intendente hace unos años prometió de que iba a equiparar todos los salarios de los municipales a los provinciales, que eso es una buena manera porque hacemos toda la misma tarea y entonces es bueno que se realice cobremos el mismo salario, ¿no? Así que una jornada de divulgación, vamos a invitar a los vecinos que firmen la adhesión porque lo que pedimos es que se mejore la atención pública.
Continuamos con más información en este Casi Todo de Verdad día lunes, transmitiendo en vivo y resumimos más información en este primer compacto de noticias. Nuevamente los docentes universitarios reclaman un salario digno que le gane a la inflación del gobierno de Cambiemos. Esta vez marcharán con antorchas a las 5:30 de la tarde exigiendo el 25% de aumento y la aplicación de una cláusula gatillo. La columna saldrá desde Plaza Italia hasta el rectorado en 7 entre 47 y 48. El paro, que es de 48 horas, se amplía a la corriente CONADU histórica, que lo extiende hasta el día miércoles. Y es el reclamo por el 25% de aumento. Hartos de que la gobernadora no los tenga en cuenta como trabajadores del Estado que son, los y las trabajadoras enroladas en SICOP van a llevar a Vidal a la justicia para que convoque a paritarias. El sindicato que nuclea médicos y profesionales bonaerenses se cansaron de que una y otra vez el gobierno les mienta. En la anterior reunión se había fijado el 10 de mayo como fecha de reencuentro, que claramente no se cumplió. La paritaria de este año no incluye solamente el tema salarial, sino temas que tienen que ver con la infraestructura en los hospitales provinciales. El ministro Caputo es el más millonario de lo que era antes de entrar al gobierno, porque tiene información privilegiada y un gobierno que le permite especular con el dólar futuro de Macri. Caputo tiene una empleada que está a cargo de la empresa Axis, que mantiene millones intervenido y esa misma empresa para llevarse extraordinarias ganancias durante este último año. Ahora sí, Verónica Urlebeitia, analizar un poco lo que fue el discurso de Macri. ¿Cómo andás, Vero? Bien, muy bien. El sorpresivo discurso y duro discurso del presidente Mauricio Macri, que politizó directamente el debate por las tarifas. En realidad, un tema que ya venía politizado, porque él ya había anunciado que iba a vetar si es que finalmente prospera el proyecto de ley opositor para ponerle un techo y retrotraer los incrementos a diciembre de 2017. Pero bueno, en este caso usó la cadena, se refirió a todos, se dirigió a todos los argentinos, sí, y habló explícitamente de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que no hay que escuchar sus locuras. Una maniobra defensiva, ¿no?, del oficialismo, hablando de lo que va a ser el tema de la semana, en un mensaje en cadena nacional muy bien leído. No, sí, estaba improvisando, estaba, sí, no, muy y además pautado, acompañado por Cabrera, que es su ladero desde hace muchos años ya. También es cierto que Mauricio Macri en realidad lo que pretende en este caso es, bueno, tomar la iniciativa y poner el debate sobre las tarifas en las espaldas de la expresidenta. Y la realidad es que es un debate mucho más profundo, que también divide aguas dentro de Cambiemos, porque hay algunos dirigentes que le están diciendo a Macri, algunos gobernadores, intendentes, que no están en condiciones de dejar de recibir algunos fondos, sea porque se baja el IVA, el caso de los gobernadores, o el caso de la provincia de Buenos Aires, porque se eliminan algunas tasas que los intendentes utilizaban para realizar algunas obras. Complicado el escenario porque además, lejos de aquella propuesta electoral de 2015, cuando Macri dijo que además de combatir la pobreza y el narcotráfico, pretendía cerrar la grieta, no hace más que tomar otra iniciativa que profundiza la división entre los argentinos, división que es política, porque el debate de las tarifas es mucho más que una locura, como dice Macri, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sabemos que la situación es grave en lo que tiene que ver con la inflación, con el bolsillo de los argentinos que se achica cada vez más y con todos aquellos que ya tienen que pensar en cómo ahorrar en servicios más básicos como es la luz, el agua y la electricidad. Claro. Macri ya se había referido de todos modos a esta intención de continuar con el aumento de tarifas. Estuvo la semana pasada en Bahía Blanca y allí en un bar habló con un periodista local, con un periodista de allí de la Brújula 24, y si querés compartimos lo que decía, después vino la cadena nacional de hoy, pero vamos a escuchar lo que decía ya la semana pasada el presidente Mauricio Macri. Bien, no tenemos el material, me están diciendo. Bueno, entonces bueno, vamos a... Hablaba, me imagino, ¿no?, en tono lo que dijo en el día no, de hoy. Hacía la comparación Macri en este video que proponíamos compartir, hacía la comparación con otros países. Decía que en Chile, en Uruguay, las tarifas son más caras. Decía que acá
lo mismo lo reiteró hoy, que estábamos regalando, despilfarrando energía, que hay que abrigarse en invierno. Bueno, lo que dijo Macri respecto al gas, que no hay que andar en patas, hoy lo dijo con la luz, que hay que poner luces de LED para ahorrar. Sí, con ¿no? una mirada un poco acotada de lo que son las tarifas, porque en realidad el problema de las tarifas no es solamente el usuario residencial, no es vos en tu casa mirando el partido de fútbol con la camiseta de Argentina en este mundial, sino que las tarifas tienen que ver con la producción industrial, con las empresas familiares, con la panadería, el almacén. El almacén no puede apagar la heladera, ¿o sí? No. Bueno, no debería. En todo caso, bueno, lo que hay que hacer es ver cómo atendemos las circunstancias de todos aquellos comercios o locales o también usuarios que necesitan la energía como un servicio esencial. Pero vamos a comparar algunos datos que, hablaba el presidente Mauricio Macri sobre la situación en otros países. Bueno, el objetivo final del gobierno de Cambiemos es eliminar directamente las tarifas de los servicios públicos. Y en realidad, como vemos en placa, es ir a contramano de lo que pasa en otros países del mundo. Por lo menos aquellos países en los que depositamos la atención, algunos como ejemplo a seguir. Hay un informe del año 2015... la fuente es el Fondo Monetario Internacional, supongo una fuente confiable para el presidente Mauricio Macri, en donde se habla de las tarifas per cápita por año. Y en el ranking, el país que más subsidia las tarifas es Arabia Saudita. Tiene petróleo, tiene energía. Sin embargo, el subsidio a las tarifas per cápita anual es de 3.395 pesos. El segundo en el ranking es Rusia, con 2.334 pesos, dólares, perdón, de subsidios anuales per cápita. Y después lo sigue Estados Unidos, otro país que, bueno, uno supone que Mauricio Macri mira con atención como ejemplo a seguir. Estados Unidos también subsidia las tarifas de servicios públicos de los consumidores por año per cápita en $2.177. Muy interesante lo que estás mostrando, Vero, porque se cae el discurso de la fantasía de los subsidios. De que no hay que subsidiar las tarifas, o no hay que subsidiar los servicios. Bueno, por lo menos los países centrales, está también Japón, está Israel, otros de los países que también subsidian la energía y en realidad subsidian a los usuarios, porque se subsidia por per cápita, por ciudadano y por año y es fuente del Fondo Monetario Internacional. Sí, acá cuando estaba el subsidio durante la anterior gestión también estaba la posibilidad de que aquellos que podían pagarlo renunciaban al subsidio, ¿no? Exactamente, sí, era una buena iniciativa y bueno, finalmente no se sigue renunció, implementando, exactamente. Los que tenían más tampoco renunciaron. Ahora el plan es otro y es reducir los subsidios pero mantener las ganancias de las empresas porque, bueno, si se reducen los subsidios y se reducen las ganancias de las empresas, bueno, podrían mantenerse las tarifas. Pero bueno, el objetivo final es exactamente que las compañías de servicios públicos... Después está el otro debate que nunca se termina de cerrar, si las obras se hacen, ¿no? ¿Cuánto es el margen de ganancia? Porque sabemos cuánto pagamos de impuestos, sabemos cuánto pagamos de tasa municipal, pero no sabemos cuánto de la tarifa que pagamos es ganancia neta para las empresas. Bueno, probablemente es otro de los debates pendientes. Según el Fondo Monetario Internacional, otros de los países que subsidian y subsidian en importante cantidad de dólares per cápita por año, Alemania $684, mucho menos que Arabia Saudita, mucho menos que Estados Unidos, pero mucho más que Argentina. Porque en el 2015 la Argentina destinaba per cápita para subsidios de las tarifas $413. Estamos hablando en 2015. De 2015 a 2017, que es el escenario de hoy, lo que podemos calcular, 2018, que es el escenario de hoy, se siguen reduciendo los subsidios de Argentina a las tarifas de servicios públicos, con lo que nos alejamos cada vez más de aquellos países que todavía subsidian los servicios en relación a lo que ocurre en la República Argentina. Veremos qué es lo que pasa. La realidad es que hay dos proyectos, uno que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, ustedes saben, retrotraer las tarifas a diciembre de 2017, y además que eventuales aumentos estén en relación al aumento de salarios. Esto es lo que rechazó hoy absolutamente el presidente Mauricio Macri y dijo que si la ley prospera la va a vetar. Pero hay otra alternativa que está avanzando con algo de consenso, se la llama la ley Pichetto y es reducir el IVA, el impuesto al valor agregado, pero bueno, ahí también hay algunos gobernadores que están mirando
con atención si es que esto ocurre porque reduce los fondos para las provincias. Argentina estaba por debajo de la media del resto de los países, decíamos, en relación a los subsidios a las tarifas de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Vemos en placa, el promedio mundial de subsidios, el promedio mundial fue de $642 per cápita. En 2015 las tarifas estaban congeladas, obviamente, precisamente por la política de subsidios. Y en el año 2015 Argentina estuvo un 35% por debajo de del subsidio del resto de los países. Vamos a quedar entre los países que menos destinan a los subsidios, que lo que buscan es que se pueda utilizar la energía y que esto no tenga un impacto negativo en el bolsillo de los trabajadores. Bien, el día de entonces es el miércoles en el Senado. Es el miércoles, sí. Pero bueno, por lo que escuchamos hoy, volvemos a la cadena del presidente Mauricio Macri, la referencia a las locuras de Cristina Fernández de Kirchner, cierra el debate, ¿no? Porque si uno quiere debatir números y compararnos con otros países, como lo propuso en algún momento, y habla de las tarifas como una locura de una expresidenta, bueno, es muy difícil encontrar algún proyecto consensuado que en realidad lo que tienda es, como decíamos también al principio, no solamente beneficiar a los usuarios, sino también a las pequeñas y medianas empresas que ya están en crisis. Bien, Vero, bueno, muchísimas gracias. Esperemos el miércoles entonces. Y el miércoles hablaremos de este tema también, seguramente. Y si prospera en el Senado, seguramente el jueves esperaremos la firma del veto, ¿no? Sí, Betito. Creo que ya tiene la lapicera en mano el presidente. Bien, gracias, Vero. Muy amable. Y muy interesante lo de los subsidios que nos contaste. Ahora sí cambiamos de tema. Y la Fundación Acción Solidaria Platense de Los Hornos viene trabajando desde hace mucho tiempo con los niños y con las niñas de esta localidad, generando bibliotecas para que puedan estudiar y también merenderos para que puedan alimentarse. Compartimos la palabra del presidente de esta Fundación Acción Solidaria Platense, que nos cuenta cómo es el trabajo cotidiano con los pibes de Los Hornos. Desde la Fundación Acción Solidaria Platense, a pesar de que se hace muy difícil la situación, desde nuestros merenderos, con las bibliotecas que tenemos en los tres lugares, acá en 54, 144 y 145, en 58, entre 151 y 152, tenemos bibliotecas para nuestros chicos. Pero desde la Fundación creemos que para que un chico tenga una buena educación y pueda tener una buena lectura, también necesita una buena alimentación, ¿no? Que hoy se está haciendo muy difícil. Es por eso que también le damos alimentos, porque con buenos alimentos hay buena lectura. También de la Dirección General de Escuelas, que tenemos para que puedan terminar el título primario, es todos los días, de lunes a viernes, de 17 a 20 horas. Hace poquito, antes de empezar las clases, lanzamos una campaña de la cual fue un éxito, donde conseguimos mucho material para todos los chicos, como así también dimos más de 600 guardapolvos. Hoy la ciudad de La Plata es la ciudad que más asentamientos tiene. Eso representa que hay 129 asentamientos, más de 200.000 familias son pobres. Lo que eso demuestra que no hay sensibilidad del Estado, porque el intendente Julio Garro no se hace presente nunca en una caminata, o lo invitamos abiertamente y de corazón a que venga él cuando quiera, sin publicación, a que escuche a los vecinos. Desde la Fundación Acción Solidaria Platense fuimos los primeros en la ciudad en dar los datos de la pobreza. Es por eso que habíamos realizado una manifestación artística en la Plaza Moreno y nos quisieron demorar tres veces. Nos quisieron demorar por dar los datos de la pobreza, algo que no se puede ocultar. Así que de corazón invitamos al intendente Garro a recorrer los barrios. Una familia necesita 600 pesos por día para alimentos solamente, 600 pesos. Hoy justo me comentaba una familia que son tres personas nada más, una pareja y su hijo, y que le vino 4.500 pesos de luz. Una tarifa que no se puede pagar porque ellos, entre las dos personas, juntan 8.000 pesos. En realidad, la Fundación Acción Solidaria Platense no tiene ayuda de ningún partido político, no tenemos ayuda ni del Estado municipal ni del provincial, todo a beneficio y colaboración de los vecinos. Hacemos rifas, sorteos, hacemos cenas mensuales para recolectar, para poder cumplir con todo esto. La gente que se quiera acercar, que quiere hacer una donación, ¿cómo tiene que hacerlo? Lo puede hacer en calle 58, entre 151 y 152, de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, o si no, de 10 a 12. Un verdadero ejemplo de solidaridad con los pibes, con las pibas de Los Hornos. Le mandamos un saludo muy grande a toda esta gente que, bueno, viene trabajando y mucho. Ahora sí, segundo compacto de noticias, seguimos repasando
Más información, Vidal quiere rematar terrenos fiscales, la Asamblea Inundados de Tolosa rechaza la venta de las tierras ubicadas sobre Avenida Antártida, Argentina, entre 527 y 528. Explicaron que todas esas zonas que eligieron son inundables y son de los pocos espacios verdes que nos quedan. Los vecinos y vecinas concentrarán a las 15 horas en la sucursal 62 del Banco Ciudad, de Diagonal 82, a partir de las 15 horas para pedir que se frene este remate. Vidal profundiza el ajuste en la provincia. La gobernadora bonaerense habilitó la posibilidad de que agentes estatales dejen sus empleos a cambio de un plan de pagos. La medida busca reducir el número de trabajadores y trabajadoras pertenecientes al Estado provincial, como lo pide el pacto fiscal que Macri y los gobernadores firmaron en noviembre pasado. El retiro voluntario está abierto durante 6 meses y podrán optar por esta opción cerca de 300.000 trabajadores y trabajadoras. Nuevo carnet del PAMI. Los afiliados y afiliadas recibirán por correo a partir de junio y hasta abril del 2019 una nueva credencial plástica que reemplazará a las de papel. En nuestra región se estará entregando en el mes de diciembre y desde PAMI informaron que el afiliado o afiliada no tiene que hacer ningún trámite para recibirla. Ahora sí, día lunes, ahora con Santiago Duque de Arce. ¿Cómo te va, deporte? ¿Cómo va, Santi? ¿Bien? Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, para repasar todo el deporte, muchísimo deporte estos días. La verdad, más allá de que terminó el fútbol argentino, entró en receso, se viene el Mundial, pero en el medio tenemos una batería de deportes y arrancamos, si te parece, para no perder mucho tiempo, arrancamos con Estudiantes. ¿Qué partidazo, por favor? Partidazo de noche copera, de esa mística, de esa noche que queda en el recuerdo, junto con la de Cruzeiro, junto con otras noches históricas de Copa. Estudiantes que la tenía difícil, empezó perdiendo frente a Nacional, recordemos, tenía que ganar por 2 goles por lo menos, empezó perdiendo con 1 menos, incluso Braña expulsado, terminó ganando el partido frente a Nacional de Uruguay, se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Gran partido de Estudiantes que a pura garra, muy bien Otero, haciéndose cargo de los penales. Entró en el segundo tiempo y cambió el equipo totalmente. Cambió el equipo y sobre el final, un penal quizás dudoso. Lo cierto es que en estas instancias poco sirve quedarse a mirar si fue o no fue penal. Lo importante es que Estudiantes pasa a la siguiente fase con muchas chances de enfrentarse a un equipo, a River, perdón, con muchas chances de enfrentarse a un equipo argentino. Histórica primera fase para los equipos argentinos. Clasificaron 6 argentinos. ¿No? Sí, todos los argentinos. River primero, el resto de los equipos clasificaron todos en segundo lugar. Así que hay grandes chances de que haya algún duelo argentino quizás en octavos de final. Gran entonces noticia. Y otro dato es que 13 de los 16 equipos ganaron alguna vez la Copa Libertadores. Han ganado. Mira. Así que me parece que se viene una fase de llaves interesantísima de Copa Libertadores. Estudiante entre ellos ganador de 4. Ya se habla de la posibilidad de que el Chino Benítez quede como técnico para el segundo semestre después del resultado del día jueves, ¿no? Lo dijo Verón, habrá que sentarse a hablar. Seguramente es buena la tarea de Chino Benítez. Clasificar a octavos era el objetivo del semestre. Más allá de lo que ha pasado con el torneo, Estudiantes quedó fuera de las copas en el puesto 16, pero Verón dijo que no estaba fácil. Habrá que sentarse a hablar. Benítez tiene otro rol también dentro de las inferiores, de las formativas del club. Lo cierto es que habrá que esperar eso junto con probablemente esta semana haya novedades en el estadio 1.57. Hay un préstamo dando vuelta de un banco con la suba del dólar. Un poco se trabó las negociaciones, pero es probable que en la semana tengamos novedades respecto al estadio de 1.57. Bien, tenemos noticias también respecto a la selección argentina. Último partido mañana contra Haití. ¿No? Mañana contra Haití es el último en el país, porque recordemos que después va a jugar el 9 de junio frente a Israel en Jordania. Así que Argentina se enfrenta mañana en la Bombonera frente a Haití. Un equipo no muy a la altura de lo que probablemente Argentina se enfrente en el Mundial. Lo cierto es que mañana se despide Argentina en un amistoso. Ayer lo hizo en Parque Patricios ante un gran marco de público. Ahí 25.000 personas, niños, niñas, viendo al seleccionado. Estamos viendo las imágenes justamente del entrenamiento. Argentina que luego del partido frente a Haití ya viajará a Barcelona. Tendrá como una mini pretemporada de 10 días en Barcelona y a partir de ahí emprenderá camino a Israel y de ahí sí a instalarse ya en Rusia. Un partido polémico, ¿no? Contra Israel. Hay mucha gente que está en contra, pero acá se mezcla la cuestión económica y política, ¿no? Cuestión que no queda exenta de lo que es el deporte y la política. Digamos, se va a realizar en Rusia, se va a hablar mucho seguramente. Estará Putin, seguramente la inauguración. Y le vamos a buscar también el lado político al Mundial, porque no solo
son 22 personas pateando una pelota al partido, hay mucho más detrás de eso. Sí. Desde la AFA se dice que es por una cuestión de cábala, ¿no? De buena suerte ir a jugar un partido contra Israel en Israel. De cábala y también se habla, también digo, hay acuerdos previos de muchos años de Argentina de realizar ciertos amistosos en ciertos países. No sirve de mucho la preparación. También hay que ver cuánto hay que exponer a los jugadores a días del Mundial, digamos. La lamentable noticia de Romero, de enterarnos ahora que será Guzmán el que reemplazará, seguramente Sampaoli, y ningún técnico querrá una semana antes del Mundial quedarse sin alguno de sus jugadores. Así que son amistosos, pero a media máquina, digamos, para ningún jugador va a querer ir a trabar con la cabeza sabiendo que se viene lo más importante en un par de días. Así que mañana amistoso en la Bombonera a 20 horas frente a Haití. Bien, también tenemos información de tenis, ¿no? Arrancó Roland Garros, segundo Grand Slam del año, de los cuatro de la temporada. Gran noticia para los argentinos, o primeros dos grandes días para los argentinos. Jugaron cuatro, ganaron cuatro. La noticia del día y la historia, creo yo, del día y de la semana tiene que ver con un señor que un poco lo desconocemos, Marco Trungeliti, argentino él. Él había perdido, intentaba clasificar a Roland Garros, había perdido en la clasificación, se fue a Barcelona con su familia. Lo llaman un día antes, dicen, tenés que jugar porque se bajaron 8 jugadores. Lesionados, algunos se dieron de baja, la mayoría de ellos lesionados. Jugás mañana, viajó toda la noche de Barcelona a París, llegó hoy, jugó y ganó. Le ganó a Bernard Tomic, lo que se dice como el lucky loser, el perdedor afortunado. Un argentino que se suma a Swarman, se suma a Andreozzi y a Del Bonis, los cuatro argentinos que han ganado. Está jugando ahora Ceballos, luego juega Guido Pella y mañana lo harán Juan Martín del Potro, la máxima figura argentina, y Leonardo Maya en el Correntino para completar esta tanda de 8 argentinos que hacen presencia en Roland Garros. Después de muchos años, Argentina vuelve a contar con muchos jugadores en el Grand Slam. Y estos dos primeros días han sido por demás positivos. Bien, Santi, falta muy poquito entonces para el Mundial. Los partidos de Argentina transmitidos por TV Universidad, nuestro canal. ¿Cuántos días faltan, más o menos? Argentina juega el debut, es el sábado 16 a las 10 de la mañana para que vaya agendando frente a Islandia. Sí. Después vamos a ir repasando día por día las sedes, los estadios. Pero ya hay que agendarse. Sábado 10 de la mañana, Argentina frente a Islandia. Y el Mundial empieza el jueves 14, el jueves, ¿no? Sí, el jueves 14 anterior será el pitazo inicial que dará pie al Mundial. Déjame decirte la última noticia deportiva. Sí. Arrancaron los Juegos Odesur. Vamos a estar seguramente el lunes que viene con la cobertura de lo que está pasando en Cochabamba. El compañero Simón estará seguramente cubriendo. Primera medalla de oro para Argentina la dio un ensenadense. Hablamos de Agustín. Agustín Díaz, remero él, del Club de Regatas de La Plata, le acaba de dar la primera medalla de oro, gran noticia para el deporte regional, dándole la primera medalla en los Juegos Sudamericanos que se están jugando ahí en Bolivia, así que seguramente llegarán las buenas noticias del país hermano, y la semana que viene estaremos con todas las noticias de ese lugar. Bien, bueno, Santi, muchísimas gracias. Gracias. Nos encontramos el lunes que viene. Será hasta el lunes. Ahí está. Ahora sí, cambiamos de tema, vamos a pasar a nuestra sección ¿Qué onda? Porque bueno, ustedes sabrán que esta semana aumentan los colectivos y los trenes en la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros salimos a la calle a hablar con los vecinos y las vecinas para ver qué opinan sobre este aumento que ya se nos viene, lo compartimos. Al que lo usa todos los días o por ahí al que lo usa con frecuencia, ¿no? Por ahí más de 2 veces por día, va bien a la facultad a estudiar o a laburar, yo creo que por ahí le pega en el bolsillo, obviamente. Pero a mí, por ejemplo, me está funcionando bien el tema de la red SUBE, porque llego con el tiempo a combinar los transportes y eso capaz que a mí me favorece, pero qué sé yo, también es como te digo, depende de cada uno el bolsillo, ¿no? A mí me sirve lo del red SUBE, pero capaz que hay gente que no. Igualmente, como todo aumento, es como que quedás a la expectativa a ver cómo progresará. Bueno, sinceramente, con los últimos aumentos que hemos tenido en el país, después de 12 años de joda hay que pagar los platos, ¿no? No se puede hacer otra cosa. Y la verdad que no me conviene porque me manejo mucho en colectivo y generalmente también hacemos transbordos con mi hijo. Pero bueno, también entiendo que hay que sostener todo, así que hay que, no queda otra. ¿Cómo? Bueno, por lo poco tiempo que tengo acá, sí he visto que ha tenido como un incremento como que muy frecuente. Y bueno, si es así todo el tiempo, creo que no está manejable los gastos.
Para mí es una barbaridad porque ya está bastante caro y cuesta un montón. No, la verdad, un desastre. Yo, me está costando cada vez más viajar. A mí me está costando cada vez más viajar. Imagínate, con un sueldo mínimo no se puede, se cuesta un montón. Aparte con todo lo que tengo que gastar para la facultad y todo. Con respecto al aumento del transporte, la verdad que estoy en bastante desacuerdo porque afecta sobre todo a la clase más baja, al que no tiene un auto, al que va a laburar todos los días en micro o en tren. Estoy bastante en desacuerdo. No, para mí, aberrante, porque son medidas que perjudican siempre a la gente que más necesita y más utiliza esos medios de transporte, pero bueno, personalmente a mí me afecta con el colectivo, que es donde más lo utilizo diariamente, y bueno, hay que poner el bolsillo. Ahí está la opinión de los vecinos, de las vecinas de nuestra ciudad, de algo que se nos viene, el aumento también en los combustibles que se lleva al transporte, ¿no? Vamos a ir a una pequeña tanda. Recuerden que tenemos una línea de contacto que es nuestro WhatsApp, que lo pueden ver ahí abajo, que es el 221-477-9079. Quédense, minutos, regresamos. Ya volvemos. Ahora Ensenada, apuñalado, hospitalizado. En la madrugada del domingo, una pelea vecinal terminó con un hombre de 21 años hospitalizado después de recibir 3 puntazos en la calle 125 y 530. La pelea había comenzado cuando se cruzaron 2 vecinos y discutieron, hasta que uno agredió al otro con un cuchillo. El agresor incluso atacó a la policía, que se acercó después de que los vecinos llamaran al 911. Ahora Berizo, proyecto para compactar las motos. El municipio tiene en su poder alrededor de 700 motos secuestradas que no sabe qué hacer. Los dueños no las sacan y se siguen apilando. El proyecto de ordenanza en el que está trabajando Nedela sería que el municipio apropie autos y motos una vez transcurridos los 6 meses sin reclamo de los propietarios para su uso, remate o compactación. TV Universidad volvió al palo. Al palo. Un punto de vista sobre la movida cultural. Estamos en un nuevo programa. A punto de entrar en el corazón del carnaval. Festivales, eventos deportivos, ferias gastronómicas, recitales. Todo lo que reúne a la gente en algún punto de la región. Porque en Al Palo te mostramos los eventos de La Plata, Berizo y Ensenada con la distancia justa. Porque todo el tiempo pasan cosas y nosotros te las mostramos al palo. Al palo, todos los jueves, 21:30, por TV Universidad. Laburantes, la actualidad sindical de nuestra región desde la mirada de los trabajadores. Con entrevistas, informes y coberturas de todo lo que pasa en el mundo del trabajo. Lunes a las 19, en vivo, por TV Universidad. La actualidad y la información de las universidades nacionales de todo el país en un solo programa. NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria, realizado en nuestra universidad para todos los canales públicos del país. NotiU, los sábados a las 21, por TV Universidad. El magazine que tiene de todo. Actualidad, invitados, informes especiales, panelistas y un conductor que se mete con los temas importantes. Esto es Televisión Verdad, acabamos de cometer un mosquicidio y no nos importa. De una, para entender lo que pasa en la región y para entender lo que nos pasa. Lunes, miércoles y viernes a las 15:30 horas, Mirá TV Universidad.
de una. Objetivo Universidad, el programa donde te enterás todo lo que pasa en la UNLP. Bienvenidos a Objetivo Universidad. Todos los miércoles, 17:30 horas, en vivo. La nuestra es una universidad de grandes dimensiones, todo es grande en la universidad, todo es diverso. En la universidad todo es transversal, todo interactúa. Sumate a Objetivo Universidad, sumate a TVU. Humo y Espejos, porque sabemos que el mundo sabe de nosotros. Humo y Espejos, descifrando el gran juego político mundial. Humo y Espejos, el programa que te muestra los hilos que mueven al mundo. Una coproducción de Asia TV en TV Universidad. Humo y Espejos, los miércoles a las 23:30 por TV Universidad.